Good morning, chicas. Good morning por la mañana. Bienvenidas. Bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog. Aquí con la familia Vedo Hernández. En mi hogar. Pues como verán, chicas, aquí ya venimos otra vez en camino para nuestras vacaciones de Spring Break. Venimos llegando a Bucky's ahorita. Vean, está el tiempo que, Dios mío, nos ha tocado bien feo. Está tronando, relampagueando, lloviendo. Pero bueno, aquí venimos llegando, bellas, a Bucky's. Son las 3:30 de la mañana. Oh, está bien. Y pues aquí venimos. Ay, sí, amor, yo creo que a lo mejor no me voy a bajar. No, mejor no. Quería agarrar un cafecito, pero... Ay, no, chicas, traigo la alergia bien. No me voy a bajar, chicas, porque yo, Dios mío, nomás hubieran visto ayer, andaba bien crítica. Ay, no es cierto. Y hoy me siento igual. Y me quería agarrar un cafecito ahorita aquí. Pero... Ay, no, está lloviendo. Mejor me aguanto las ganas hasta llegar allá. Así que mejor no me bajo. Nada más que se baje Mister Oviedo a poner gasolina y ya. Y no sé si vaya a ir al baño, pero prefiero mejor no bajarme. Y pues aquí comienza nuestra semana de vacaciones. Vamos a estar casi una semana en Orlando. Así que, ¡ah! ¡Qué emoción! Vamos para Universal 2 días y 4 para Disney. Así que, pues bueno, chicas, estamos emocionados porque no vamos a Universal desde septiembre, chicas. Desde septiembre que no vamos, así que, pues bueno, aquí vamos, bellas. Chicas, ya venimos llegando, llegamos más bien ya. Bueno, todavía no llegamos a Universal, pero ya estamos aquí a unos, ¿cuántos minutos, mijo? Unos 3 minutos. Pero vamos a pasar a agarrar un desayuno aquí a Chick-fil-A. Ya son las 9, chicas, hoy llegamos más tarde porque ustedes pueden creer, ya no les grabé nada, pero bueno, pues me vine casi todo el camino dormida, chicas. Ay, no, estoy con esta alergia, Dios mío, me noqué. Ahora sí me tomé la pastilla, ahora sí me la tomé porque me sentía de la fregada. Y me noqué, chicas, todo el camino me vine dormida. Pero les cuento, mira, mijo, me voy a ir a hacer ejercicio ahorita. Pero les cuento, chicas. Les cuento que ahí en Bucky's nos agarró un tornado. Tuvimos que pararnos ahí, bueno, más bien quedarnos ahí por 40 minutos en lo que pasaba, porque se puso bien horrible, o sea, feo, chicas. No podíamos mirar. Se veía, pues dan de cuenta que estaba el airazo y nos llegó la alerta en el teléfono que era alerta de tornado. El airazo bien horrible y la lluvia todo y no, chicas, la verdad que me dio miedo, nunca había visto algo así yo. Y pues ya nos tuvimos que orillar, bueno, no nos orillamos porque estábamos ahí en la Bucky's, así que pues ahí nos quedamos hasta que pasó. Y de igual manera todavía que nos venimos estuvo lloviendo bastante todo el camino. Ya se quitó más adelante entrando a la Florida, se quitó. Pero estuvo bien feo el camino desde la casa hasta entrando aquí a Florida. Pero, ¿cómo ven, bellas? Pero bueno, lo importante es que ya llegamos. Hoy no me he hecho nada, no me he maquillado nada, chicas, porque traigo la alergia, Dios mío, pero bien a todo. Ahora sí me arde, o sea, ahora sí está bien fatal. Pero bueno, ahorita a ver si me doy una arregladita o algo, no sé, bebé. Pero ahorita por lo pronto vamos a desayunar. Así que bueno, pues ahorita las veo. Chicas, llegamos justo a tiempo porque en cuanto nosotros entramos, despuesito entró bastantísima gente. Mucha gente. Es que cuando nos andamos parqueando venía llegando un autobús. Imagino que es de puros estudiantes. Bueno, personas que viajan así todos juntos en como que agarran como en las escuelas y eso. Pero bastantísima gente, muchachas, mucha. Lo bueno que estábamos adelante. ¿No será la de nosotros, Junior? No sé, no puedo escuchar porque hay mucha gente hablando.
Me pregunta yo. $8.50. Bueno, chicas, las veo ahorita, ¿eh? Vamos a ir a preguntar. Chicas, miren cómo está el viento todavía. Ay, no, ahora sí, pancita llena, corazón contento. Lo bueno es que salió el sol, pensaba que iba a llover porque estaba nublado hace rato. Supuestamente mañana va a llover. Oh, shit. Bueno, vámonos. Ay, ay, ay. The air. Ahora sí le digo a Mr. Oviedo que la copilota valió sombrilla, chicas. Ay, no, porque no la acompañé para nada. Todo el rato me vine dormida, chicas. Pobrecito de Mr. Oviedo, ni quien le hiciera plática. Hoy no disfruté el camino como otras veces, que siempre vengo plática y plática con él. Miren, allá está Universal. Vamos a ir a hacer el check-in primero aquí al hotel. Aquí a Surfside. Está por allá. Mírenlo, allá está. Son aquellos, amor, mira. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Aquellos. Cuando estaba Yuri chiquito así le decía, ¿sí ves? ¿Sí ves? Ya les digo que ahora sí venía bien. Crítica la copilota. Qué bueno, amor, que le pitaste. Qué bueno que le pitaste porque sí, se nos metió bien, gacho. Y la pinche reaccionada pone como que está en su casa. Sí, sí. Me voy a poner el bloqueador, miren. Dios mío, esta cara que traigo está horrible. Bloqueador, chicas. Me encanta este bloqueador porque no. Yo que soy bien así para que luego me llenen bien gacho los ojos. ¿Es ahí, verdad? Sí. Y todo. Miren. Mira, papi, para que te pongas también tu carita. Traigo mis manos limpias, me las lavé ahorita que fui a... al baño. ¿Endless o Summer? Yeah. Endless. ¿Ese cuál es? Ese es Dockside. Dockside. Y nosotros vamos a... Endless. Ese es lo mismo, Endless. Nomás que uno es Surfside y el otro es Dockside. What's up? Queda bien suavecita la piel, chicas, con ese... con ese bloqueador. Cierto, y tengo una calor. Miren, muchachas, te falta frío, la menopausia ya, amor. Miren, muchachas, este es el hotel. Aquí vamos a llegar. Ay, ojalá y nos den el cuarto luego ahorita para poder cambiarnos, pero no creo. Aquí no nos lo dan luego. Aquí se tarda para dárnoslo. En Disney hemos tenido suerte que las veces que hemos venido nos lo han dado luego en ese rato. Pero ahorita no creo. O maybe, a lo mejor sí, amor. Como ya son las 10, maybe a lo mejor sí nos lo dan. Bueno, aquí como quieran, nada más vamos a bajar una maleta chiquita. Yo traje una maleta chiquita nada más para las cosas de aquí de Universal. La grande es la de Disney. Así que aquí no vamos a bajar tanto desmadre. Hasta mañana ya en el de Disney. Pero bueno, bellas, pues aquí venimos. Acá viene Mr. Oviedo ya, porque ya se alivianó, porque ya comió, pobrecito, mi viejito chulo, precioso. Su copilota hoy sí que valió puro queso. ¿La copilota? Sí, la copilota valió puro queso. Se le enfermó la copilota y pues de plano se durmió. Ay, no. Pero bueno, bellas, yo las veo. Tienen los que no se bañan. No, yo sí me bañé. Ayer me bañé, chicas, antes de venirnos me bañé. Pero que creen, ya nos dieron cuarto, ya tenemos el cuarto. Le va a dar gusto a Mr. Oviedo porque le he perdido que lo que nos alistamos nosotras, aunque vamos a llegar un poquito tarde al parque, pero no importa, tenemos todo el día. Él puede descansar un poquito porque pues sin dormir toda la noche está cabrón. Ya tenemos cuarto, amor. ¿Ya? Sí, ya estuvo el cuarto ya ready. Okay. Así que para ir a alistarnos. ¿Dónde fue? La Torre 2. Dice que te parques en el garage.
Ajá, o sea, acá en el garage y nos toca la torre 2. Bien amable la muchacha. Bien amable, se portó bien, bien buena onda. Y luego habló para que si había un cuarto ya disponible. Te dije que a lo mejor si no le iban a dar como ya es, ya son las 10. Hey. Y sí, no lo dio, qué chido. Qué chido. Miren, chicas, ya agarra uno los bases para irse a... Mira. Oh, sí. Ese será de los que vienen del aeropuerto, ¿verdad? Maybe. No, o son de los que llevan gente a los parques. También. Sí. Uno será uno de este... Sí, ya nada más te parqueas ahí en el garage y ya la torre es esta. La que nos toca, la 2. Oh. ¿No ocuparás la llave, papi? Te puso Efrán la muchacha, mijo. Siempre se equivocan y le ponen Efrán. Ay, no es cierto. Soy mexicano, mi profesor es Far. Siempre se equivoca con el nombre, es que el nombre se parece como de allá de Afganistán, de allá del oriente. Efran. Ah, Efran, tu papá siempre le ponen Efran. Efran. ¿Pero el nombre de dónde es original? Efran. Mm-hmm. Pues mexicano, papi. ¿De México? Sí. Oh. Thanks a lot. Chicas, pues este es nuestro cuarto por una noche. Déjenme les grabo la vista que tenemos. Ay, Dios, hasta me mareo. Estamos en el piso 8. Y esa es la vista que tenemos, miren la alberca. Eso es de la forma de un fish. Ay, veo así, me mareo, chicas. Estamos en el piso 8. Y siento que veo así, me mareo. El 2830, papi. Miren, yo quiero ir a la alberca. Más al rato. Si es que no llueve, si no ya nos jodimos. Porque está medio pinche el día. It's not gonna rain, no. Stop saying that. Hoy agarramos un cuarto diferente al que siempre agarramos, chicas. Una, porque no había disponibles. No había disponibles como el que siempre agarramos, que es de dos cuartos. No había. Nada más había este de casualidad. Encontramos este. Y también porque pues nomás venimos por una noche, así que nada más hoy. Y veo porque Benita quería venir a Universal. Entonces, bueno, ahorita me voy a dar, pero bueno. Así que nada, las veo al ratito. Miren, chicas, mi maletita. Aquí vienen las cosas de Jimenita, Mr. Oviedo y mías. Aquí en esta maletita. Vean. Papi. ¿Cuál short te quieres poner? Te traje, bueno, traje uno para hoy y uno para mañana, pero no sé cuál quieras hoy. Ok. Ahí están las camisas de... Oh, I thought we were in the other ones. ¿Eh? Like eso es hasta mañana. ¿Hasta mañana? Sí. Mañana vamos a ir todavía aquí. Said... Me voy a dar una maquilladita porque... O sea, en mi casa muy arreglada y luego aquí en Orlando... Todas sin maquillar, o sea, no. Smell it. Ay, huele bien rico. Huele como. Sí. Como jungle. ¿Ese es el que te compraste apenas? ¿O cuál es? Mmm. ¿Es el que te compré de Benefit? No. ¿Cuál no, es? Este. ¿O tú se lo diste? No, y diré. Oh. Ah, no, es que apenas le agarré a Jimenita este Benefit. Oh, that. Jimena gastó más que tú, que en Sephora, en Ulta que tú, ¿verdad, Valeria? Ulta. Las llevé a Ulta porque Jimenita y Valeria quería que las llevaran y Jimena terminó gastando más. Jimena se agarró un iluminador de 30. Miren, se agarró un iluminador de $30. Y este de Benefit también. Y este de 24. La cosa que pagué como 60. En lo de Jimena. Ay, no. Gracias, niñas. Y no me gasté mi dinero. No, pues pagué yo. Con el mío, me gasté yo mi dinero mío. Ya, ya sé. Estas niñas, Dios mío. Yo ni me compré nada, chicas, por comprarles a ellos. Pero bueno, aquí me voy a dar una maquilladita. Algo leve, nada más.
Me arden bien gacho los ojos, chicas. Como no pueden tener una idea. Y una comezón que traigo en todo esto, miren, todo esto. Pero comezón. Y es que saben que fue que ayer me fui a la oficina porque necesitaba ir a hacer unas preguntas allá a la oficina porque fui a rentar el... Bueno, ya lo había rentado el Cloud House. Se lo había rentado a mi concuña. Y como yo me iba a venir, pues necesitaba dejar todo listo para que ella no estuviera batallando el día de su evento que va a tener. Y no encontré las llaves de la camioneta y dije, ay, me voy caminando, igual me hace bien de ejercicio. Y como estaba haciendo bastante viento, pues todo, estuve respirando todo el polen, chicas, pues con eso tuve. Llegué bien crítica y de ahí ya no me pude componer. Y ay, no, y les digo, yo a mí no me gusta tomar medicina, pero de plano sí me tuve que tomar la medicina cuando nos venimos porque me sentía bien fatal. Y por eso me dormí todo el camino. Me siento bien, bien culpable porque pobrecito de mi marido, pobrecito él. Dice que se venía quedando dormido porque pues nadie le hacía plática. Todos veníamos dormidos. Y pobrecito de mi viejito chulo. Por eso ahorita le digo, duérmete un ratito en lo que nosotros nos damos una arregladita. Y allá mi amor, pobrecito, está dormido. Chicas, pero bueno, déjenme, me voy a alistar rapidito. Valeria está en el baño y yo estoy aquí en el lugar donde está la luz porque yo necesito luz. Y Jimenita está allá también haciéndose ya según su make-up. Así que bueno, bellas, pues yo las veo en un ratito. Ya estamos listas. Me puse este labial rojo, chicas, y vean. No me puse pestañas y me hice el maquillaje así bien sencillito. Pero me puse el labial rojo y ya le dio el boom al make-up. Y este es el outfit. Es esto, mami. Estoy usando este perfume, chicas, de Victoria's Secret, que se llama Heavenly. Que le estoy contando a Valeria que... Oh, my God. ¿Qué? Se le quebró a Valeria su perfume, bellas. Su perfume de YSL, vea. Y es la botella más grande. Es el que les regalamos ahora para Navidad. Que, ay Dios, sí costó caro, la verdad. Y da lástima, pero... Se le estrelló, pero de igual manera ya no va a servir la botella. Necesitamos ver cómo le hacemos para cambiarlo a otra botella diferente y salvar el perfume. Decía que yo voy a usar este, que es de Victoria's Secret, se llama Heavenly. Que hace muchos años, chicas, cuando era novia de Mr. Oviedo, yo lo usaba, pero anteriormente se llamaba Angel Dreams, Sueño de Ángel. Manito también lo tiene, Valeria se lo dio, pero es en Body Mist y yo lo tengo en... El perfume. ¡Ay, la tapadera! ¡Ay, la tapadera! No la voy a perder también. No, no es esa. Y miren, este es la crema. Y bueno, es lo que estoy usando hoy. El outfit es este. Ahorita les enseño en el espejo. Primera también trae su outfit. Todos andamos de Jurassic Park. Así andamos y vamos a andar el día de hoy. Vean. Vean, chicas. Con Vans. Y bueno, pues así nos vemos. Hoy me voy a poner mi gorrita. Porque está caliente. Me puse mi gorrita. Le digo a Junior y aquí a todos que parezco Freddy Krueger. Qué triste, mi bebé. I'm mad. Ay, mi amor, pues ni modo, man. I'm like mad. Así pasa. Es that way. Imagínate lo bueno que fue el perfume. A tu papá se le quebró su iPhone recién comprado, ¿te acuerdas? Apenas lo habíamos ido a agarrar, chicas, y se le quebró en ese mismo rato. ¡Suéltalos! Ajá. Sí. Bueno, pues comienza la diversión, chicas. Yeah, finalmente en Universal. Después de... Después de hace mucho que no veníamos. Regañan, chicas. ¡Ay! Guarda tu cámara, no grabes en security. O sea, Obi, yo ya sé que no voy a grabar en security. No nací ayer. Qué padre, después de tanto que no veníamos. Después de, ¿qué? O creo que desde septiembre. Oigan, y me voy a agarrar una gorra, porque, o sea, una cachucha. Porque con la gorrita esta... Siento que no se ve bien con el cabello negro. Se veía antes bonita, pero con el cabello
güero, con el cabello negro siento que no luce. Me siento como Freddy Krueger. Miren, ya me está creciendo mi cabello, chicas. Wow. Entonces me voy a agarrar una gorra. ¿Cómo ven? Si sirve el aceite ese que me pongo, porque vean todo lo que ya me está. Miren, nos agarramos estas gorras, Mr. Oviedo y yo. Se ven mejor. Siento que se ve mejor que la gorrita. Y aparte se me detiene más porque está haciendo bastante viento. Miren, Mr. Oviedo también se agarró una. Papi, a ver tu gorra. Es igual que la mía, pero para que la vean las muchachas. Vean, está bien bonito los colores, me gustó mucho. Y bueno, aquí llegando, chicas, vamos a ir a la momia y luego venimos a Jimmy Fallow. Que manita quiere ir ahí. O vamos primero a Jimmy Fallow. ¿Sí? Ok, vamos primero a Jimmy Fallow. Ay, mi niña viene bien mal. Pobrecita, pero luego le vamos a comprar otro. Sí. Oh. Sí, no, vámonos allá. Mami. La momia eran 35, 95. Vamos. ¿Pero esa para acá, no? ¿La momia? Sí. Viendo de Jimmy Fallow, chicas. Miren qué rico. ¡Wow! Se siente bien rico el aire. Vamos para Transformers ahorita. Venimos entrando aquí a Transformers, chicas. Está un vientazo. Que Dios mío, allá afuera. A las 4 va a comenzar a llover. Pero bueno, que aquí ni se siente. Bueno, les voy a grabar muy poquito. No quiero grabar mucho porque, pues, ya saben, luego es lo mismo. Pero estos videos más que nada yo los hago por tener recuerdos para mis hijos cuando ellos ya estén grandes, cuando ya no vivan con nosotros, para cuando mis hijos ya bien viejitos, acordarnos de todo lo que hacemos cuando éramos más jóvenes. Y para contarle a nuestros nietos todo lo que hacíamos, y a ver sus hijos también van a hacer lo que hacíamos los papás por sus papás. Ay, no, bueno, chicas, aquí andamos, así que nada, yo las veo. Lluvia, se nos vino la lluvia, pero lo bueno que ya hicimos todos los juegos más importantes. Ahorita vamos aquí a Harry Potter, Gringotts, y creo que ya va a ser todo porque va a empezar a llover bastante. Ahorita en unos 30 minutos se viene la lluvia y tenemos que dejar también las cosas a los lockers, ¿verdad? Ok. Oh no, there's a back out, there's a baby human. Sí. La ventana. Pensaba que iba a sacar lumbre. Ya de regreso al cuarto, chicas, y se cebó la ida a la alberca. Home sweet home, chicas, aunque no es home, pero es el cuarto. Llegamos, Bella nos agarró la lluvia. Ahorita ya para un poquito de llover, pero ha estado lloviendo todo el rato y luego está haciendo el viento frío. Ay, no, ¿cómo pasé frío hoy? Lo bueno que nada más hoy está el clima así, mañana ya no va a estar así. Así que bueno, pues déjenme, me voy a ir, bueno, nos vamos a ir a bañar y nos vemos en un ratito, chicas. Me voy a quitar mi médica, que a pesar de que me maquillé a la carrera, me quedó bonita. Y de que nos mojamos mucho. Bueno, chicas, las veo. Así, chicas, bien bañadita. Ya bien limpiecita, Mr. Vieira está ronque, ronque. Miren, chicas, esta es la vista del día de hoy. Bueno, ya de la tarde. Andan bien poquitas personas en la alberca. Lea, que ahorita ya va a ser puro descansar. Para estar listos para mañana, mis bellas. Benita ahorita se está bañando, Mr. Vieira ya se bañó.
Me falta Junior y Valeria. Ya ahorita por hoy me voy a despedir. Las veo mañana, ¿ok? En este mismo vlog. Así que, pues nada, chicas, me despido y las veo mañana, ¿ok? Les voy a grabar un poquito de cada día para no fastidiarlas. Y pues nada, chicas, a descansar porque... Este ruido está rocky rocky. A descansar porque, bueno, pues mañana todavía nos espera un día de mucha diversión. Y mañana no va a llover, así que mañana sí vamos a estar hasta que el cuerpo aguante. Así que, bueno, veas, pues yo las veo, ¿ok? Ok. Bye. Good morning, chicas, good morning por la mañana. ¿Cómo están? Bienvenidas. En el mismo vlog, pero un nuevo día. Ya estamos en jueves, chicas. Y bueno, aquí ya haciendo check out del hotel. Y ahorita nos vamos a ir al parque. Vamos para Island. Y bueno, ya como eso de las 3, 4. O no sé, a lo mejor más tarde. Son las 8 y media ahorita. Nos vamos para Disney a hacer check-in allá. Y maybe vamos a Hollywood Studios porque hoy tenemos reservación para Hollywood. Pero bueno, ahorita pues vamos para Island. Y así amanecimos el día de hoy con mucho entusiasmo. Y bueno, no traigo alergia, chicas. Ay, qué padre. Es que aquí no hay polen. Aquí no hay polen, chicas. Bueno, según dice mi servidor que aquí no hay polen. Que porque aquí, ¿qué, amor? No hay las... Cuatro estaciones. Eso, ajá. Entonces, aquí ando bien a todas. Y este es el outfit de hoy. Shorts. Y vamos a Gryffindor. Vean. Así vamos. Así va toda la plebe. Gryffindor. Bueno, Valeria y yo no. Pero yo llevo mi... de Gryffindor, mi gorra y mi... de la llave. La caro. Así que, aquí vamos. Acá Virginia. Acá Benita, Valeria. Vámonos. Ay, vámonos. Vamos a ir a guardar todas nuestras cosas a la truck. Y pues sí. Acá viene Mr. Oviedo con su maletita. Yeah. Ah, el Disney va a ser lo bueno. Allá traemos la maletota grande. Ay, qué rico clima. Ay, qué rico. Pensé que iba a estar frío, pero no. Si va a manejar a locura el señor. El señor Oviedo. Siempre nos trae. No es el señor Oviedo, es un señor que ni conozco. Ese señor Oviedo, chicas, siempre anda a la carrera, como que si el parque se va a ir. Él ya quiere estar allá. A veces tú también. Pero no tanto. Pero a veces. Y no, I don't know why, porque vamos en la misma línea, vamos en la misma, el mismo tiempo. Pero es que toda la gente. Pero es que a mí este Oviedo lo que le da coraje es que dice que no nos ponemos las pilas, que no le apuramos y siempre... Pero bueno, él nunca está en el mar. Digo, hija, es tu padre, tienes que respetar. Tenemos, ahora sí que tienes que hacerte a las órdenes que tu padre da. Ni modo, no, ni bueno, modo. Las órdenes que mi padre da, a veces, ni dan sentido. Just say stuff porque tiene boca. Chicas, y hoy amaneció muy bonito. Hoy sí va a ser solecito. Vean, está el clima bien agradable. No hace frío, no hace calor. Hay un vientecito así bien rico. Y oh my god, qué rico. Y bueno, pues aquí vamos ya a caminar para ir a agarrar el autobús. Aquí luego, ese es el lobby, chicas, miren. Aquí es la entrada y nos quedamos en esta torre. En la torre 2, casi siempre nos toca la torre 1, que es aquella. Yeah. Pero ahora nos tocó la torre 2 y teníamos vista a la alberca. Yay. Y este es el lobby. Y miren, allá está la parada del bus. Así que, pues ya fuimos a dejar las cosas a la camioneta. Y al rato, nada más que salgamos del parque, venimos, agarramos la camioneta y nos vamos para Disney. Así que bueno. Si quieren venir a Universal Studios Bellas, les recomiendo al 100% este resort. Yep. Aparte de que está hermoso, tiene las tres B's. Tienen una Starbucks. Y tiene las tres B's de bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Pagamos $220 la noche. Estuvo súper bien.
súper bien. Y hoy no encontramos un... No encontramos... Y acá ellos ya vienen, no vienen y ya viene el autobús. Hoy no encontramos... ¿Cómo se llama? Disponibilidad en un cuarto que tuviera dos habitaciones. Eso usualmente sale 290, 320. Pero no había. Y así que agarramos ese de igual, vamos a hacer una noche. ¿Ese para dónde va? No sé. ¿Volcano, no? ¿Volcano Bay? Surfside, Dockside. Gracias, verán para el volcano. Island of Adventure. Island of Adventure. Ok, vamos para allá. Y bueno, miren, les digo aquí, luego, luego, bien padre, la parada del bus, chicas. Y pues sí. Aquí vamos, bellas. Es aquí porque no, 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 la figura. Sí, amor, échala ahí. Viene señor desesperado. No, es que no, a mí no me diga nada porque yo sí puse mis cosas a tiempo. Yo tengo una maleta bien grande y este carro se parqueó ahí y yo todavía estoy tratando de poner mis cosas allá atrás. So I don't want to hear from you. Rápido. Pues no podía moverme rápido porque ahí estaba la de esta cosa. Ahí sí, toqué el hocico. Miren, chicas, mis lentes. Ya, I know you. No les había enseñado, pero vean qué hermosos. Para todos los que me están preguntando por mis lentes, son lentes Versace oficial. Besos jamás podrás. No, no es cierto, eso es un TikTok que hizo la divasa. Para que luego no vayan a empezar, ¡ay, qué mamona! No, es un TikTok que hizo la divasa. No sé si conocen ustedes a la divasa. Ah, ella hizo un TikTok, así que, uy, cómo tuvo controversia. Bueno, no hizo un TikTok, fue un video que andaba en la playa. Y de ahí muchos empezaron a hacer su TikTok de ese de los lentes Versace. Que por cierto yo también lo hice. Y Dios mío, cómo me tragaron viva. Pero es nada más puro contenido, chicas. No se azoten, puro contenido. Y los de Mr. Oviedo son Prada. Y los tuyos, huesito. Los tuyos son Prada también. Los míos son 9000. Vale, madre. Ay, no es cierto, chicas. ¿Y los de mi Junior? ¿Los tuyos qué son, papi? No me estén chingando. Los de Junior son lentes, no me estén chingando. Porque estoy enojado. Ay, mi viejo guapo, chulo, precioso. Así está enojado. Pero yo ni te hice nada, Junior. No, no sé, no podemos hablar con nadie. Ah, ok. Hasta atrás, amor, aquí luego, luego. No, aquí. Aquí. Ven. Hasta la caiga. Tú también junto con tu papá. Lo bueno aquí. Vete, manita. ¿O te vas a quedar con Junior? No, no sé. Stay here. No, vaya. Ay, pero qué elegancia la de Francia. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Venimos, chicas. Venimos llegando. Aquí a Island, la sombra se siente el frío, chicas. ¿Ni pan con esa línea, no? No, papi, aquí no, aquí nos la pasamos a pelar. Aquí tenemos que entrar derecho, como vamos con toda la plebe. Aquí no discriminan, aquí es todo igual. Pues no hay tanta cola, otra vez ha estado la línea hasta allá, hasta el puente. Es que apenas abrieron el parque, chicas, ahorita hace 5 minutos lo abrieron apenas. Como que siento que no me hice bien mi pelo, ¿será que hay demasiada humedad? Prefiero la humedad que el polen, chicas. Ay, yo tengo mucho frío. ¿Qué tal, Sandra? Estoy bien chaparra, chicas. Miren dónde le llego a Mr. Oviedo apenas. Es que no traigo tacones.
dándome vergüenza de ser chaparrita. Dice mi suegro que las chaparritas son las mejores. Las chukis. No, las chihuahueñas. Las chukis y las chihuahueñas. Eso dice mi suegro. Dice que para él las chaparritas son las mejores. Pues qué pueda decir papá Pello. Mamá Chelo también está bien chaparrita. Mamá Chelo y yo medimos igual, estamos igual de chiquitas. Así chaparrita las dos. ¿Cómo ven, chicas? Ya estamos en Agnes, chicas, estamos haciendo la live. Vean, ay, qué padre. Benita. Chicas, ya salimos de Hagrid's y también nos subimos al castillo, o sea, al otro de Harry Potter. Ahorita vamos a ir a agarrar un snack, vamos a snackear algo para esperar a que baje un poquito la línea de Velocicoaster. Y ya nos vamos a ir a hacer la línea, porque Obi, aunque esa línea esté muy larga, lo tenemos que hacer porque sea hello, chicas. Velocicoaster y Hagrid's es lo mejor de aquí de Island. Así que Mr. Oviedo dice que él, sin subirse a Velocicoaster, no se va. Así que pues sí, chicas, aquí vamos. Miren, hay mucha gente, chicas. ¿Cuánto hicimos en el de Hagrid's, mijo? ¿Qué tiempo? ¿Como 2 horas? ¿O 1 hora y media? 1 hora 40. Como 1 hora 40, chicas. En el otro no hicimos tanto. En el otro hicimos poquito. Aquí hay churros. ¿Quieren un churro? Oh, sí, mira. Ahí hay churros. No, dice tu papá que allá. Así que sí, bellas. Pues vamos a ir a agarrar un snack o algo para aguantar para la hora de comer. Íbamos a ir a comer a Papacón, pero tenemos como ganas mejor de snacks mix, porque pues ya no vamos a poder comer nada de eso en toda la estancia en Disney. Así que como vamos a manejar para allá, para el área de Disney, pues vamos a ver si encontramos un snacks mix para pasar a comer ahí. Como ven, entonces pues es lo que andamos haciendo, chicas. Y así el tiempo, vean, está bien bonito el clima, no hace calor ni frío, o sea, está bien rico el clima. Me antoja una Powerade. Miren, chicas, ahí está Velocicoaster, o sea, Obi, no nos podemos ir sin subirnos a Velocicoaster. Yo no puedo ir, ahí está muy... No, tú ahí no te puedes subir, mami, porque está muy... muy, muy hard para ti. Es too much para menita, chicas. Ya, ya no puedo. Como a mí me gustan los juegos que hacen como nada más para arriba, pero... Ahí, ¿no? Pero no, sí, no. ¿Vean? Es el favorito de Mr. Oviedo. Wow, chicas, miren. Ay, esa bajada, bellas, es la más icónica. Esa, vean, esperemos ahorita que bajen. ¿Ahí venden churros? Ok, ahí viene. ¡Ahí viene! ¿Van a agarrar uno o dos? Vean, chicas, ahí viene. Ok, vean nada más. Ahí, cuando va bajando, ustedes no se ve como que sientan algo, pero el que va ahí... Oh my God. Wow. Ay, no. Y bueno, aquí vamos a agarrar unos churros que las nenas quieren. Y nos vamos a sentar un ratito a comernos un snack. Junior trajo snacks. Pero igual vamos a comprar algo aquí en el postecito este. ¿Un churro? ¿Por qué churro? ¿Tienes hambre? Ella Junior ayer le compró chips allá abajo en el
Where they get your Doritos? En el, ¿cómo se llama? En el lobby. That's why I want a Powerade. That's for Powerade. Mira, amor, una cerveza. Una Corona. No se oye como la gente grita. Oh my God. Ay, ahorita vamos a andar ahí. Lo mejor de Island. Hagrid's. Hagrid's y Velocicoaster, sin duda alguna, pero todavía se siente mejor aquí en Velocicoaster. Es una adrenalina que, Dios mío, no puedo explicarla, chicas, la verdad. Wow. Chicas, ya estamos en line para subirnos a Velocicoaster. Vean, ya estamos aquí en la línea. Bueno, ya tenemos un buen de rato, pero no les había grabado porque estaba en el teléfono viendo TikToks. Y bueno, ya tú sabes, ¿verdad? Pero ahorita, como ya entramos en el área donde no agarra línea, donde está todo down, y está el wifi, pero nunca sirve el wifi aquí, como es mucha la gente que hay. Entonces, pues, pero ahorita ya no puedo usar el teléfono. Bueno, el mío yo ya no lo puedo usar porque ya no agarra línea. Y otra, ya se me está descargando, chicas. Y las pilas que yo traje, ya Mr. Robin usó una y Junior usó otra, y la que es la que yo iba a usar la está usando Benita. Así que ahorita que lleguemos ahí al Show Swap, ahí hay para cargar el teléfono, ahí lo voy a cargar. Porque Benita no se va a subir, porque está muy feo para ella. Así se ve cuando hacemos línea. Ya caminamos todo hasta allá. Señorita, ¿usted qué opina de este ride? ¿De Velocicoaster? ¿Usted qué opina de este ride? Ay, me gusta. Sí, del 1 al 10, ¿qué numeración usted le da? ¿El 10? ¿Y no le da miedo cuando ya está en la, de mero arriba en la caída para caer en la más grande, no? ¿Usted, señor? No, que usted qué opina de este ride, de este juego. ¿Le gusta? ¿No le gusta? Mejor de todos. ¿Más que el de Hagrid's? Okay. ¿Usted, señorita, qué opina? Usted no puede opinar porque usted nunca se ha subido. ¿Y Junior, tú qué opinas de este juego? ¿Tú qué opinas de este ride? 10 por 10. ¿Sí? Ok. Pues sí, chicas, ya oyeron. Está bien chido. Lo único que cuando ya estás arriba, sientes un amor, odio al juego. Porque, bueno, yo. Porque dices, chinga, o porque me subí. Ay, mejor no me hubiera subido. Porque sientes que te mueres. Sientes que te mueres cuando caes. Uy, no, chicas. Lo que es esa caída y lo que es a lo último ya cuando vas abajo y quedas fuerte y quedas con las patas para arriba y la cabeza hacia abajo. Sientes que si esa madre se rompe, hasta ahí llegaste. Y dices, Dios mío, yo por ejemplo, yo voy rezando todo el rato en el que estoy arriba del ride. Porque digo yo, si esta madre se rompe, hasta aquí llegué. Ay, no, pero está chido, chicas. Está súper cool. Súper cool. Súper cool. ¿Verdad? Me duelen los pies. Y acá está Mr. Oviedo. ¿Quién se va acá a coger? ¿Mira tú? Sí. Sí, para que se vayan ustedes. Yo me quedo. Yo me quedo. No te preocupes. Yo me quedo. Yo me quedo. ¿Sí? ¿Por qué cargo mi teléfono? ¿Hay hecho un video? Creo que sí. Ok. Primero, voy a ir con un bike con Junior. ¿Cuánto le faltará a la pringuita para subirse? Ay, no, como quieras, siento que está feo para ella, mijo. Es too much para Jimena. Hasta para Valeria siento que es mucho. A ti que luego te duele la cabeza, Valeria. Este juego se siento que hasta para ti es mucho. No sé lo que dijiste, pero ya.
Porque te duele luego tu cabeza a ti. Porque tu papá dice que cuando podemos subir a Menita. No. Never. No. Hicieron ojo, no. Menita se va a subir a Hollywood Tower. Nada que ver. A mí me gusta la Hollywood Tower. Pues ya estamos aquí haciendo el chow swap para que se suban Mr. Oviedo, Junior y Valeria. Yo no puedo subir. No, tú no. Mientras vamos a poner a cargar los teléfonos porque ya los traemos todos descargados. Bueno, yo lo puse con el cargador y el de Merita lo tengo conectado. Ahí. ¿Se me graban? Pero sí. Ya está. Ahí está. ¿Y en dónde estamos, Menita? Velocicoaster. Haciendo el chow swap para que Menita espere, porque ella está chiquita todavía. Es una bebé. Cuando le conviene. Yo me pongo a pensar y digo, ¿será que nosotros los hispanos somos muy sobreprotectores, exagerados? O no sé, ustedes díganme, ustedes déjenme saber, ¿no? O no sé si a lo mejor nada más soy yo así, no sé, pero ahorita vi unos juegos y se hicieron el chow swap para subirse al juego, pero era un matrimonio y dejaron estos dos niñitos aquí solitos. Sí, bueno, ahorita les sigo contando, chicas, el chisme, ¿ok? ¿Quién sabe conmigo? ¿Tú vas? Me voy con Junior, chicas, y Mr. Oviedo se va a quedar y Valeria a cuidar a Menita. ¿Ya tenemos que subir? Sí. No, nada más tú y yo, Junior. Amor, ahí está el teléfono de Menita. No muevas tanto mi bolsa porque aquí está mi celular y se está cargando. Chicas, amor. adrenalina pura. Pero bien padre, chicas, bien chévere. Sentía que hasta las pestañas se me hacían así. Le digo a Junior, ¡ay, se me van a despegar las pestañas! Bueno, pues ya saliendo, chicas. Oh, mira, ya tenemos cuarto, ya nos dieron el cuarto. ¿Ya? Sí. Mira, Pepe. Ay, no, no es de los que te gustan. Vamos a ver qué hay de bueno. Aquí en la tienda. Sí, ahorita vamos, espérate. Nomás a ver si hay gorras buenas. A ver qué hay de bueno aquí. Oh, sí. This is cute, it has a turtle. Wait, I want it. 13. Vénganse. Yeah. ¿Qué son? ¿No hay cachuchas bonitas, mamá? ¿Ah? ¿No hay gorras bonitas? Ahí es el castillo, chicas. Dejadme. Vámonos para acá, para este lado, y sirve que pasamos al de King Kong. Ahí vamos al baño. La papachada. Ajá. ¿Aquí en agua? Ay, como estaba chiquita que así decía. ¿Chopkins? Así le dices a los shoppings. Sí. Así le decías, mami, a los shoppings. Mira. Las patas todas. Está bien grandota. Bájenla, ya no es una bebé. Ya está bien grandota. Bájenla. Bájenla. No. Papachada. Chicas, pues ya vamos camino a la salida. Vamos a ir ahorita a ver qué tan larga está la línea para Spider-Man. Y Mr. Oviedo si quiere subir a Hook. Y ya esto, chicas, ya vamos a ir por la camioneta. Ya nos dieron el cuarto desde hace rato, ya como una hora. Hace que me mandaron el mensaje de que ya estaba el cuarto disponible. Así que, pues sí, chicas, se acabó la diversión aquí en Universal. Pero qué padre, porque ya teníamos que no veníamos desde septiembre, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí, desde septiembre ya teníamos que no veníamos, bellas. Ya extrañábamos aquí. Nada más habíamos ido a Disney. Y pues bueno, ya y aquí en camino para la salida. Miren, esta área de veras me gusta a mí, chicas. Porque están todos los cómics. Ok, ahorita vamos a ver cuánto tiene Spider-Man.
encanta aquí. Salud. Tenemos hambre, chicas, pero pues por mientras en lo que vamos a comer para aguantar un poquito, porque tiene un buen de rato que agarramos snack, pues no queremos comer aquí, se nos antoja más como que sabes. Ya no. Vámonos, ya es hora de irnos, chicas. Ya no nos vamos a subir a ese de Hook porque ya, bueno, yo de hecho nunca me subo. A mí no me gusta porque ahí con eso me duele la cabeza. Es como si vamos a Georgia, pero realmente vamos a pasar a Zaxby's y luego vamos a estar en la área de Disney. ¿Sí? Y luego vamos a ganar la cuarta y luego ir a Hollywood. Yeah. Disney. Les cuento, chicas, que hay más gente aquí en Universal que en Disney. Estuvimos checando los tiempos en los rides de allá de Disney y están bien bajitos los tiempos. Y aquí, Dios mío, están bien altos. No sé por qué hay más gente aquí que en Disney. ¿Será que, no sé? Que aquí es como más para adultos que para niños, no sé, pienso. Pero bueno, pues ya nos vamos. Pero bueno, ya nos vamos, chicas. Vámonos. Let's go. Real. See you next time in July, chicas, aquí en Universal Studios y Island and Adventure. Bubblegum. Y vamos a ir a comer ahí, pero todos eligieron Zaxby's, así que vamos a Zaxby's. Okay. I like my new lanyard. Vámonos. Ahora sí ya, chicas. Misión cumplida, vámonos para Disney. Bueno, pero primero vamos a agarrar la camioneta. Estamos aquí en el autobús. Ay, ahora sí ya me duelen mis pies. ¿A ti? Ahora sí rompimos récord, chicas. Hemos caminado como no pueden tener ustedes una idea, Dios santo. Son las 6:25 y llegamos aquí a las 9:05, llegamos más o menos aquí, chicas. Voy a abrir una vez ahora el parque a las 9. Y bueno, ay, venía corriendo porque pensé que me dejaba el autobús. Ay, ya sabía, me falta condición. No quiero el gimnasio ya. Pero bueno, bellas, pues aquí vamos, allá van los niños. Mi Junior, mi Huesito y mi Menita. Allá van mis criaturas, el Señor. Ya van bien cansados y con hambre. ¿Y tú, mister? Are you hungry? ¿Mucha o poquita? Ya, no mucha. Agarramos unos pretzels, chicas, para calmar un poquito el hambre, porque todavía íbamos a hacer fila para Spider-Man. Y pues ya lo hicimos para Hulk. De igual ya nos habíamos subido a ver los hijos. A mí Hulk casi muy poco, no me gusta. Ahí me duele mucho la cabeza en ese pueblo. Pero bueno, ya llegamos aquí al resort. Dice Junior que parece que ya nos vamos para Atlanta. Le digo, hey, pero lo bueno que no. Lo bueno que esto apenas comienza. Pues nos vamos, pero para el área de Disney. Pero primero a comer. Valeria, busca un Zaxby's en el mapa. Primero a comer, chicas, porque ay, no, ay, hace hambre. Y está fresco, quiero que sepan. ¿O será que yo soy bien pinche violenta? Pero sí está, sí se siente fresco el aire. Como para andar en la alberca, creo que no está bueno. Bueno, ahorita no. ¿Verdad que no? Ahorita no, pero medio mañana. Medio mañana, sí. Vente, mijas, para acá, porque aquí salen bien rápido los carros y ni se fijan. Capaz les planchan el traje. Bueno, bellas, pues. Pero para el... ¿Le enseñan a tu papá? ¿Si es para el camino de Disney?
Bueno, vayas, ahí las veo, ok, porque ya vamos a dialogar acá. Bye, Universal. See you in the next time. See you in June or Julio. Or July. Yeah. Or June. Vámonos. Making a turn. Me dice, siempre nos pone esa canción bien triste cuando ya nos vamos. Hora de comer, chicas. Provechito. Pues sí, chicas, porque aquí está bien el auto del tiempo. Eso de comer con frío no gusta. Mucho. Mr. Oviedo. Valeria, Jimena, Junior. Todos bien cansados. Ay, ahorita lo que nos espera, bajar todas las cosas. Lo bueno que nos tocó el primer piso. ¿Otro día tenemos el pato? Ya tenemos que ir al lobby. No, yo hice el check-in. Hacer el check-in por el app es más fácil. Lo hice desde el día que nos íbamos a venir. Fíjate, lo hice desde el día que nos íbamos a venir. Y apenas nos lo dieron. Chicas, saliendo de comer. No me gustó la comida. Los pollos tenían sangre y me dio asco. No me gustó, chicas. Las wings tenían sangre ahí como molida. Y, ¡ay, asco! Casi ni comí, la verdad. Tanta hambre que traía. ¿Qué tal, Juan? ¡Ay, qué frío! ¿Qué dices? Se siente un vientazo, chicas. Ok. ¡Échenme la cobija para acá! No, no es cierto. Ay, amor, no prendas el aire. Mine. Vámonos. Oh, acá está el mine. This oye, la grasa. Huesito. Bueno, vamos. Hay que bajar los magic bags. Dame tu ticket. Vámonos. Ahí ando bien. Miren la cara. El maquillaje ya bien feo. Pero bueno. Vámonos. Vámonos, chicas, a descansar finalmente. A bañarnos para descansar. Pinches puercos, ¿cómo que no se van a bañar? ¿Qué van a decir las muchachas que son bien puercos porque aquí estoy grabando? Ah, pues que digan. Okay. ¿Quítale esa parte? No. Okay. ¿Van a decir que son bien cochinos? Es el de huesito. A ver. Vámonos, bellas. Déjanos. In a quarter of a mile. Continue on Epcot Magic Kingdom, Disney's Animal Kingdom. Yay! Disney. We're here. Kingdom. Llegamos a nuestra house, chicas, a nuestra segunda house. Ya vamos a comprarle una parte aquí a Disney porque mira, ya. Ahí está el primer Dalmatian. Sí, nos toca el primer piso. Por eso, pero ¿qué número es? Pues el building, ¿1? Yes. Llegamos, chicas. Ay, pero está bien helado este cuarto. Bueno, pues es el mismo cuarto de todo el tiempo. Preferred room. Se hace cama. Ay. El comedor se hace cama y bueno, pues. Ay, no. Pon el aire calientito porque está bien frío. O págalo, no sé qué haces, pero tengo mucho frío. Oh. Chicas, pues ahora sí, bellas. Ay, ya fresquecita, bañadita, pues finalmente ya ahora sí a descansar como Dios manda, chicas. Ya no les había grabado nada porque aquí sí tuve que desempacar. Nos pusimos a desempacar todo y ya luego pues... ¿De volada ya? Y ya luego pues a bañarnos. Y bueno, pues ya sabrán, bellas. Pero ya siquiera estoy bañadita, fresquecita, ahora sí a descansar. Bueno, chicas, pues yo las veo en el vlog de mañana, yo ya aquí me despido. Así que nos vemos en un siguiente vlog que va a ser aquí ahora en Disney. Así que nada, las quiero mucho, que Diosito me las bendiga y nos vemos mañana. Ok, ok. Besitos, bye.